Hola aventureros, hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal. Yo soy DrainHinildul y el día de hoy estamos en Pokémon Azul Genlock. Bueno, déjame acomodar esto. Bien. En nuestro último capítulo, para que se den una pequeña idea de lo que ha pasado, es que llegamos a Ciudad Carmín y obviamente no me puse a y obviamente no farmé. Sí, no farm. En esta ocasión no he farmeado, pero no es porque anden el deliver, sino porque simplemente lo había dicho en el capítulo anterior, y es que Kose va a capturar Diglett. Que los Diglett se capturan más o menos en esta parte del juego. Y en este lugar. Vaya sorpresa, los Diglett lo acabaron este largo túnel. Van a la ciudad verde. Sí, esta es la cueva de los Diglett. Como su nombre indica, solo aparecen aquí Diglett y Dutrios. Y nuestro primer encounter, como va a ser más, nada menos y nada más que un Diglett. Lo bueno es que Diglett tiene un ataque de tipo, tiene cosa lo que viene siendo escarbar y ataques de tipo tierra, que es lo que necesito. Uy, quieto, no, no. Muy bien, vamos a tirar la Kenshin para hacerle un cosa. Para hacerle polvo de veneno, no, paralizador. Hazle un paralizador. Ahora está paralizado. Y ahora puedo tirarle una Pokébola tranquilamente. ¡Pokébola! ¡B! Y Diglett es B. Aunque nunca entendí cómo es que Diglett puede hacer arañazo si no tiene garras. ¿O es que hay algo debajo de esa tierra que permite aruñar? No, ni idea. Y el nombre de este Diglett, ¿quién será la persona afortunada de que vaya a tener un nombre en este Diglett? Piensa, Training, piensa rápido. De la gente que ya he mencionado, ya le puse a Nekoku, así que le voy a llamar Dalisa. Sí, le voy a llamar Dalisa. Al final decidí irme por la opción fácil. Porque como aquí no tienen género, obviamente yo le voy a poner los géneros. Muy bien, yo tengo a Diglett. Carlos está primero todavía. Y no puedo hacer más nada por aquí porque obviamente tengo que tener la MT corte y me sale la evolución, lol. O sea, me salió, primero me sale Diglett y ahora me sale su evolución Dugtrio. Y lo curioso, está en el 29, o sea. Pero qué pedo le sale, me sale la evolución. Ey, ey, tranquilón, tranquilón. Dugtrio, ¿por qué? Algo molesto de esto es que sale Dugtrio. La evolución en el nivel 23. Digo, en el nivel 29. Y ya estoy por debajo del nivel que está. Si hubiera sido el primer encounter, te hubiera atrapado con gusto. Ah, me ha hecho escarbar. Sorry, pero no. Te voy a dar ese placer. Obviamente le tiré a Carlos porque no me va a hacer nada un tipo volador. Muy bien. Pista al agua. Oh, añazo. Lo bueno es que cosa. Murió. No lo puedo capturar porque ya había capturado la evolución de molino. No le, se lo voy a enseñar. Ah, no. Lo va a aprender de todas formas porque solo tiene 3 ataques. Aunque eso sí fue terrible, o sea, me salían dos, tres, apenas saliendo. La suerte mía fue que ya había capturado a lo que viene siendo a Diglett. ¿Qué me dices tú? Mis Pokémon fue envenenado mientras caminábamos. Pues, cúralo. ¿Qué me dices tú? Aunque seas del mismo nivel,
Los Pokémon pueden tener diferentes habilidades. Un Pokémon entrenado es más fuerte que uno salvaje. Muy cierto. Cuando capturas un Pokémon salvaje, los Pokémon salvajes aprenden ataque aleatorio. Y cuando los entrenas, cosas, aprenden algo diferente. Voy a dejar a Jericho porque literalmente necesito un Pokémon que tenga lo que viene siendo cosas, ataques de arena. Y sacamos a Dalisa, que es el Diglett. Muy bien. Y vamos a curarnos, ya que no le hicimos. Curame los Pokémon, enfermera Joy. Y bueno, nuestro primer inicio de video, iniciamos con un buen, con otro encounter más. Por cierto, no voy a utilizar la caña vieja porque ya tengo un Magikarp, o sea que no tiene sentido que ya gaste la caña vieja en capturar otro Magikarp si ya tengo uno. Y bueno, vamos a seguirnos por esta ruta de por aquí. Vamos a cambiar el primer Pokémon. Kenshin, te toca. Porque seguro estos son cazabichos. En caso que no lo sea, vamos allá, pero no hagas trampa. No, es un joven. Y me tiran Ekans. No hice trampa. Solo tiré un Pokémon que va a reventar al tuyo de un ataque de confusión. Picotazo. Me quitó mucho, pero la confusión le quitó más. Así que gané yo. GG. 275, Kenshin sube de nivel. Okay. Y Kenshin intenta aprender supersónico. La realidad no me interesa mucho el supersónico, porque ya para lo que tiene, Kenshin ya me sirve para muchísimas cosas. ¿Qué? No puede ser. Sí, sí puede ser, porque perdiste. Vamos a ver. Dalisa, ahora le toca. Soy un nuevo entrenador, pero creo que puedo ganar. No, no me vas a ganar. Eso te lo voy a asegurar. Un joven quiere pelear. El joven me tira un Sandshrew y yo le tiro a Dalisa, el Diglett. Solo sabe arañazo, o sea, todavía no sabe ataque de tierra. Bueno, de igual forma sé que puedes. No, no le quito casi nada. Uy, me quitó el doble de lo que yo le quité. Esto es malo. Porque el Dicle que tengo no sabe escarbar. Vamos a ver, me tira un Zubat. Pues yo te tiro a lo que viene siendo la cosa. A mí. Min, hora de demostrar tu valía. Devórate ese Zubat de desayuno. Y gané. Mis Pokémon perdieron, obvio. Porque tú decías que me ibas a ganar. Pero, sorry, no te voy a dar ese placer de ganarme. Por cierto, esta nueva ruta significa un nuevo Pokémon. Pero antes voy a ir al centro Pokémon para curar. O sea, vamos a capturar el Pokémon de esta ruta y también vamos a entrenar. Dejaré el Santana para otra ocasión porque la realidad quiero capturar algunos Pokémon porque para compensar algunos encounters fallidos que he tenido, pero bueno. Ahorita estoy bien más o menos tanto de nivel como del equipo que tengo. Aunque tengo que enseñarle el Diglett Scout Bar. No se lo voy a enseñar por TM porque ya lo saben. Por default, ya que es un Pokémon de tierra, tiene que saber un ataque de tipo tierra. Por otra parte, no se preocupen con algunos Pokémon que dejen la PC, lo voy a levear fuera de cámara, así que no se preocupen en el caso de que vean que no esté leveando algún Pokémon. Vamos a ver. Ganar o pierdes, o empatas. Normalmente esas son las reglas básicas en un videojuego, pero literalmente como esto es Pokémon, ese no aplica. Jugador quiere jugar. Digo, quiere pelear. Jugador tira Poliwag. Y yo le tiro a Dalisa, que es de habilidad, así que. Adiós.
¿Las juego o no me las juego? Vamos a jugar. Y me tiré nazis. Bravo. Burbuja. No le quita gran cosa, pero la cosa es que se despertó. Me tiró otra vez burbuja. Trueno. Murió de un golpe crítico. Min sube de nivel y me va a tirar un Horsey. Y vamos a tirarle nuevamente a Lisa porque quiero que aprenda a escarbar. Y sé que Min va a cargarse. De un Impact Trueno al Horsey. Lo dije. Vale, has ganado. Y me da el doble de la pasta que me dio cualquier entrenador de aquí. Y nuestro primer Pokémon de ruta es un Spearow. Es más, te voy a capturar. Pero te voy a capturar para conseguir otro Pokémon en tu lugar. Porque nunca dije que entre las reglas que no se valían Pokémon de intercambio. Te dan otro. Toma. Onda Trueno. Eso fue cerca. Lo bueno fue que utilicé. ¿Cómo me aseguro de que no me lo mate? Traduce. Usa burbuja, pero no lo mates. No, mejor lo utiliza para que burbuja va a prestar. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Bien. Yo crítico, pero no lo mato. Mientras no lo mate, estoy bien. Capturado. Tengo ahora Spearow, pero lo voy a capturar. Aunque tengo un Pokémon de tipo volador, lo capturé realmente. Fue porque una persona en este pueblo que quiere un Spearow y yo se lo voy a cambiar por cosa. Voy a cambiarle mi Spearow por Sulfafir. Sí, el Pokémon que me va a cambiar es un Fatfur, así que eso es lo que voy a hacer. Así que voy a conseguir dos. Dejar Poké. Dejamos temporalmente a Kenshi. Sacamos al Spearow, por eso no le puse nombre. Porque no es miembro del equipo y encima de eso porque la verdadera razón es para cambiarlo que lo capturé. Según mal no recuerdo, creo que es esta carta de aquí abajo en la que te piden el Spearow. No, este es otra. Está cerca del club de fan. Esta. Sí, es esta chica de aquí. Hola, ¿tienes un Spearow? ¿Quieres cambiarlo por Fatfet? Sí. Toma, aquí te lo regalo. Bien, conecta el cable. Adiós, Spearow. Hasta nunca, Arrivederci. Vete con tu nueva entrenadora. Ay, qué recuerdos. Tenías que tener dos Game Boy Color y tenías que conectarlos por un cable Link. El Spearow se fue con la entrenadora Randomizer. Y ahora, ella me envía vía su Fatfur. Y aquí viene. Y llegó. El Fatfur. Listo, yo tengo un Fatfur. O sea, capturé uno de los Pokémon que consideré un poco injusto que no le hayan dado una forma a Alola. O al menos lo hayan dado una mega evolución. Pobrecillo Fatfur. La gente le está haciendo bullying incluso en el país del sol naciente. Mucha gente pide que Fatfur tenga una mega evolución o al menos una forma Alola. Muy poca gente es complacida. ¿Tiene algún nombre? Oh, se llama Kumo. Buen nombre. Dios, Kumo, no te puedo llevar en el equipo porque yo tengo el puesto reservado. Como dije, tanto el nombre de Subat como el de el del Sandstruck se lo cambio en Ciudad La Banda. Así que no se preocupen por eso. Por cierto,
Ahora entremos a la sección de no hablar de Pokémon Azul. Si vieron los dos últimos videos, Dios, esos dos últimos videos que subí, Dios, yo no me esperé el fallo garrafal que sufrí en esos dos videos porque, Dios, me veía casi como un total principiante en Mario Kart porque, Dios, qué paliza gitana me estaban dando porque quedaba casi en los peores puestos posibles. Y entonces me puse a probar de fuera de cámara. O sea, me puse a jugar las mismas pistas en cosas fuera de cámara. Y ¿saben qué? Gané. Gané por gran diferencia. Lo cual me hace decir, ¿what? Entonces me fue. Parece que estaba fumado, drogado exactamente esa noche. Porque que me fuera tan mal en las. Jugando en cámara y fuera de cámara me fue súper bien. Mis Pokémon ya deberían estar listos. Nunca te pregunté si estabas listos. Joven quiere pelear, joven me tira un Nidoran. Arañazo. No le quité casi nada. Putazo venenoso. Toma otro arañazo. Ey, ey, tranquilito, tranquilito, amiguito, tranquilo, 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 tranquilo. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Porque eso me asustó un poco. Realmente esto me asustó porque no me esperé que me fuera a intentar a casi matar. Ya mi primer Pokémon. Vamos, Alisa. No, no enfrentes al Nidorino porque no quiero que mueras. Porque yo puedo confiar en Aura, pero todavía no quiero que mueras. Aunque me encanta el spray de Nidorino, mírenlo, es tan fiero. Pero en esta temporada. Muy bien, muere. Dalisa todavía no sube de nivel. Soy demasiado joven. De hecho, sí, eres demasiado joven para tener Pokémon. ¿Por qué tienes Pokémon? ¿A quién se los robaste? Porque según la regla de Pokémon, tienes que tener 10 años para volverte a un entrenador Pokémon. No puedes tener menos de 10 años y tener Pokémon. Así que, ¿a quién le robaste los Pokémon? No me vayas a decir que fue tu papá que te los regaló, porque eso no me cuenta. Porque ya ti no tienes 10 años, te lo aseguro yo. No tienes 10 años, te lo aseguro. Tienes que tener 5 o por lo menos 8, pero sigues sin tener la edad suficiente para ser un entrenador Pokémon. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y por cierto, esto no es un bullying o diciéndote que tienes que tener 10 años para ser un entrenador Pokémon. Es que en el anime, en los juegos de Pokémon dice que las niñas tenían que tener. Para convertirse en maestro de Pokémon tienen que tener por lo mínimo 10 años. Dalisa todavía sigue en primero. Ahorita el único que tengo. La única que tengo débil es Aura. Y claro, Dalisa. Competición, no me canso de competir. ¿Para qué me dices acerca de tu vida a nivel competitivo? Un Bellsprout. Mala combinación, pero. Ya te voy a tirar a Kenshin porque no le vas a hacer absolutamente nada. Repetición. 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 Sigue haciendo repetición. Sigue haciendo repetición. Toma un somnífero. Polvo veneno. Toma confusión. Murió. Ahora me están haciendo los cambios de estado. Pero un Oddish. No voy a cambiar. Toma una confusión. Otra confusión y me voy. Tuve una oportunidad y la perdiste. No me preocupo porque, como dije, tenía antídotos. Dios, antídoto. Listo, ya. Se me curó la confusión. Estoy a medio camino de literalmente terminar esto. Que hay un entrenador que está al acecho esperando. A ver qué tienes. Es la primera vez que gano. No has ganado nada todavía. Este tiene un Heroes. Digo un Heroes porque a Heroes le gustan mucho los Growlithe. Y soy
un suscriptor de él, así que... Sorry, mi querido Giritos, no vas a pegarme con cosas, con tu rugido. Larissa finalmente sube de nivel y finalmente aprende a escarbar. ¡Bien! Será uno de los ataques que quería que aprendiera. Un Bullpix. Oh, en resumen, una Mai. Por cierto, saludos a Hiroshi y a Mai si ven esto. Que no sé, que no creo que lo vayan a ver. Tengo la duda de que creo que me lo va a matar, así que por ahora lo más recomendable es subirle un par de niveles para estar más seguro. Muerto. El jugador ha perdido. Lo veía venir. Sí, lo veías venir. Y muy bien, con esto ya se acaba el camino de aquí. Sí, se acabó el camino. Aquí hay otro entrenador, pero creo que lo voy a enfrentar fuera de cámara. Y bueno, entonces, en nuestro próximo capítulo de Pokémon Azul Gym Lot, nos tocará ir al cosa, a lo que viene siendo el Santa Ana. Y también nos va a tocar al quedarnos a las puertas del gimnasio. Pero bueno, yo he sido Drain Hindle Dude y nos vemos en la próxima. Chao, aventureros. Y como siempre, el fake del video. Chao.